pues ya se van a empezar a coser las calabazas de Halloween. A Vicky. Eso, mamá, la semillita está grande, ¿no? Está grande. ¿No van a hacer una pie o qué? ¿Un cuadrito o en qué? No van a hacer una pie. ¿Un pie? Un pie, mamá. ¿Un pie de pumpkin? ¿Un pie de pumpkin? Ajá. ¿Así? La vamos a hacer con dulce. Ahí sí está bien. Bastantitos. Pero la chata no va a venir. ¿Sí le dijiste? No. Este también. Espérate, mamá. Ahí está. Y así terminaron de cortar la calabaza. La terminaron porque yo no ayudé. Las semillas, pues no hay de otra, pues hubiera de... De casco. ¿Cuál es de casco? La dura. Y la de... Castilla. Castilla es la de cuerito delgadito. Estoy en paca de tortillas. ¿Para qué es eso, mamá? Para mi tortilla. ¿Para apachurrar las tortillas? Esas tortillas van a ser de vieja huevona, mamá. ¿Vas a mandar un saludo? Ándale. Te vas a pegar como ayer. Ay, de veras. Él se come la blanca cruda. No sabe como a melón de. Órale, órale, ¿qué fue? Vamos a acomodarla ahora sí. A ver si no sale. La primera no era boca abajo para que no se pegue. Boca arriba. No, mi mamá le pone unos palitos. Ah. Pero. De nogal solo, pero pues. Se tiene una parrillita. Pues así, ¿no? Sí. ¿Cómo que la vamos a mover? Uh-huh. ¿Con qué? Con la blanca le dije que era melón del otro. Y se la sí, por el otro sí parecía melón. Y le dices a... Sí, es que Alexis come un pedazote así crudo. Sí, ahorita lo mire que andaba comiendo calabaza cruda. Pues dicen que es mucha fibra. Es que el año pasado teníamos una blanca. Ah. Y le dije que era de ajilla. El melón blanco. Y se la comió. Ahí hay un melón. Pues dile que sí, el que estaba buena. Está buena. Comedera. Ya. Hija, tráeme por favor la azúcar, mamá. Ahí están unas bolsas de azúcar, tráeme una. Pero falta la voz del estilo Matehuala. Pues ya dijimos que ya la estamos acomodando, ¿verdad? Uh-huh.
respuesta, él va a venir a darle el punto final. Hasta va a echar las vueltas más rápido. Uh-huh. Echamos las semillitas porque luego ya con la azúcar tan buena. Sí, pues nos vamos a andar peleando por las semillitas. Sí, casi no tenía, fíjate. No, ¿verdad? A veces está no. Lleno de semillas. Casi no tenía. Ya me dolió la cabeza. Hello, ya, mi mamá calentó un caldo, pues nadie viene, lo estoy esperando, y nadie viene, pues yo me lo pecho ya, a ver si no me lo pide. Digo, ya es que semillas de otras que no queremos. ¿Le vas a poner la azúcar? Sí, ya se va a bajar, pero además es por nudo. Salud. Esa. ¿Ya le prendiste, Fer? Ya, está todo lo que da. ¿Se me recuerda a ti, mujerí? Sin prender. Ah, sí, ya. Está muy apurado. Dale, no, que si ya le prendió, dice que sí. Solo que le cambien hasta el otro. ¿Cuánto está la china para que nos cueste el otro? ¿Dónde anda ahora? No sé, no voy a estar bien. Andan calabazas. Cocina su propio riesgo. Aquí es puro tanteo. Aquí tanteo? No hay medida. No. Al ojo, dijo uno. Ay, no más al ojo. Pues es que el que cocina con nosotros cocina su propio riesgo. No, pero eran como 4 libras. 4 libras para la calabaza. Uh-huh. Y eso sí le falta. Se va quedando. Sí, nomás y después que esta se deshace porque está como más suave. Y la blanca, que está bien blanca, se hace muy bien. Y la otra también. Está. A ver si luego voy a comprar de la otra. Sí, esta queda más así. La otra va a dar más cara, pero está más buena. Ahí va, vea. Moverle a caer a del todo. Mira, esto pasó, mira. Por lo que no eres, por lo que haces y que eres, por lo que dices. Uno de este muertito del año. Mira.
Está haciendo burbujitas de oro. No, ya no hay ese camarón. Ese es el 15. No, se están haciendo, creo. Lo más que como era mucha, no, y luego para darle vuelta a todos hasta abajo. A ver, pasa nomás que se están cociendo, se están. Hay que lo pegar de acá. Nunca se había hecho así. Ahora le tocó la de. ¿Cómo sabe? Le va a faltar un poquito de azúcar, ahorita le echamos otra poquita. ¿Sabe chulo? No, pero está buena, que no está muy dulce, entonces vea. Falta el poquito, necesitamos un dulce. No, no, pero está buena. O sea, no está desabridilla, está buena. Nomás que a mí me gusta echarle mucho azúcar, pero pues, sí. Yo la voy a empezar a deshacer para que se empiece a cocer más rápido. Mira. Y está blandita. Sí, y de eso es como los que yo creo que no le agarran mucho. No, sí está blandita ya. Ya está blandita, ¿verdad? Mira. Mira, necesito más, más el azúcar. No, pues, dale lo que le falta ver agua para que. A mí me gusta con leche. Hola, que la baja. Buena. No, ¿cuánto dura, mija? Perri, si sabe, le falta una, Perri. ¿Qué te pasó, Lichita? Yo pienso que lo que le falta es una cuchara, mija. Ay, la salve. Nos vamos cayendo yo, ¿y? ¿Qué te pasó, Lichita? La calabaza al Halloween, ya llegué tarde a la cocida de la calabaza, y aquí está, miren la calabaza, para que vean que la calabaza al Halloween también se come como si fueran las calabazas de rancho, miren. Hay para que se den una idea que hay cuando se encuentren una por ahí, donde la saquen también se comen, miren. Que no la tiren. Para que no las tiren, miren. También buenas, miren. Miren. Ya cocida con azúcar, miren. Ahí vieron más o menos cuánto azúcar era, como una bolsa de 5 libras. Una bolsa de 5 libras más o menos. Ahí les mandamos saludos a todos y esperamos si les guste la calabaza, y miren.